para recrear mi adito, mi
pan tengo buen tabaco, el café lo tengo en saco, la guitarra con mi güiro. Ay, un día la mucho se han valido, y el azúcar del guarapo, y el mucho se han valido, y el azúcar del guarapo. Quiero tener mi bolillo, quiero tener mi bolillo en medio de mis palmares, para abrigar mis pesares en tan dulce murmullo. Una piragua en el río para poderme pasear, y un ruiseñor que alcanzar, mi vida con notas sentidas. Esa es mi Cuba querida, preciosa perla del mar. Esa es mi Cuba querida, preciosa perla del mar. Thank you.
Bye.
los ojos son negros, tienes los labios de grana, tienes carita de mujer y un corazón de gitana, pero también tienes malos sentimientos que no me dan nunca lo que estoy pidiendo. Dame un beso de tu boca, de tu boca dame un beso, te lo pido de rodillas, mira que me estoy muriendo. Quiero que tus labios me den un besito, pa' ver si me tienen mucho cariñito. Y la gitanilla lo pidió, perdía a tu gitanillo, un beso en la vida. Y de esta manera cantaba el gitano con mucha alegría, con mucha ilusión. Que te quiera, que te quiere pa' apostar, que te quiere pa' apostar, pues a mi par y tu madre que no tienen que casar, pues yo te quiero mucho, pues a mí me quieren más. Ay, garrotín, tipití, que la campanita del albicín, ay, garrotán, tacatá, y adoba tu canto a niñetas. Ay, garrotín, tipití, que la campanita del albicín, ay, garrotán, tacatá, y adoba tu canto a niñetas. Porque se han enterado que nos vamos a casar y que vamos a estar siempre sin podernos separar. A la vera, 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 y a la vera, vera, va. A la vera, 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 y a la vera del sultán. Boquerones,
La
en la pantorrilla y tu novia dice que el chico tiene cosquilla. Cuando tenga que rascarte, no te rasgue con la mano, que es mejor un rascador que es más cómodo y más sano. Vacinos muy juguetones que de broma un día estaba jugando con la coleta y quinta se tiraban. Para descansar del juego se marcharon el café y continuó a sufrir. Ay, chiquita, ya van tres. Cuando tengas que rascarte, no te rasques con la mano, que te pongo un rascador, que es más cómodo y más sano. A cinco sin cinco, el buen rascador, que quita la pena y la picazón. Porque eres muy mala.
dicho que no me quiere, que se me dan cada colemba pa' arriba, pa' abajo, que me están queriendo a montones, que con el garrotín, que con el garrotán. Vamos a ver qué es eso. Si yo supiera me siento y que tú a mí no me querías, yo me marchaba un desierto como Santa Rosalía, que con el garrotín, que con el garrotán. ¡Pobrecita mi arma! Mi madre es una gitana y yo dos con el carajo en el lado. Mi madre es una gitana y mi padre es un caballero. Mi hermano es quilabo rico que lleva la puerta de un matadero, que con el garrotín, que con el garrotán. ¿Qué te quieres apostar? ¿Cuánto te vas a apostar? Que si aquí lo yo a tu gata, tú a mí no me dices nada, que con el garrotín, que el garrotán. ¡Hala la huerga! ¡Vamos a ver la primo rica que está más duro! ¡Hale! Mare, y estoy contenta porque mi tierra es la más.
Soy miembro de la Sociedad Discos de Pizarra y junto con ellos colaboro principalmente en la realización de los minutajes de los vídeos que se publican en el canal de YouTube Flamendro. También represento, aparte de los miembros, que somos familiares de estos artistas y que estamos muy felices de que a través de la sociedad se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo. Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad o simplemente a facilitarnos información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen. Un saludo. Hola, muy buenas. Soy Sergio García. Soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen, sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etcétera, etcétera. Os animo a que participéis de la sociedad. Estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito. Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web. Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad. Un saludo. Muy buenas. Me dirijo a aficionados, flamencos, cantaores, tocadores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras, como vocal. Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido, gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender pues no solamente el propio arte y cante flamenco, sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme. Y lo hacemos todo pues sin ánimo de lucro, con afán altruista. Esto es lo que realmente nos inspira. Así que, por amor al arte y nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, me llamo Cristina Navazo de Guía Newton, soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además, la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente.
Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos 2 años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas. Y que sigamos así. Venga, muchas gracias, un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamenco en YouTube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación, además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoque fotográfico, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda, pero también hemos centrado la copla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasarán a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad de pizarra y, por supuesto, invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día. Adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás Sánchez Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego su posterior venta para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube Flamenco, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindro, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados.